Hola, buenos días a todos los televidentes del canal 3 de Cable Cauca. Estamos en este espacio a partir de este momento, 7 de la mañana, 4 minutos, que se llama Reflexiones Televisión, para todos ustedes allá en sus casas que están alistándose para hacer sus actividades cotidianas, sea en el hogar, sea en el trabajo o actividades recreativas, porque mucha gente está de vacaciones de mitad de año, así que les damos una cordial y afectuosa bienvenida a este espacio periodístico con noticias de Popayán, el departamento y también algunos aspectos del orden nacional. Pico y placa para el día de hoy, de acuerdo a la nueva rotación que hay en materia de esta medida. Ahí lo tienen ustedes para hoy jueves, las placas o los vehículos cuyas placas terminen en los números 7 y 8. 7 y 8 es la nueva rotación del pico y placa aquí en la ciudad de Popayán, 7 de la mañana a 8 de la noche. Popayán amanece a 14 grados centígrados, parcialmente nublado. La mañana está un poco gris y pues el sol se demorará algo más en salir sobre nuestra hermosa capital del Cauca. Ahí está la tabla de las variaciones climáticas. Sobre la 1 de la tarde estaremos en 25 grados centígrados, 4 de la tarde un grado más, 26, y vamos bajando porque sobre las 7 de la noche 21 grados, 10 de la noche 17 grados, y así bajará a nivel que pase las horas. En el caso del departamento del Cauca, 9 grados centígrados, mayormente nublado también en nuestras localidades, de manera que hay que tener mucho, mucho tacto, porque el clima varía mucho, hay que estar pendiente del fenómeno o del pronóstico del tiempo. Ya son las 7 de la mañana, 6 minutos, Reflexiones Televisión en redes sociales, en línea Popayán, donde usted puede estar conectado con nosotros. Los asesinatos de líderes sociales, ese es el motivo del editorial del día de hoy, ya que lo que estamos viendo en los últimos días es bastante aterrador, es de horror, porque en todo el territorio nacional, grupos que se autodenominan como autodefensas y otro tipo de aspectos en ese sentido, viene amenazando de manera notoria a muchos de los líderes que trabajan a nivel social en diversas zonas del territorio colombiano. Es más, aquí en Cauca también ya se han presentado los primeros indicios de amenazas, como anoche nos llegó vía WhatsApp panfletos que amenazan a líderes que en parte son indígenas y otros de organizaciones alternativas y que apoyaron incluso la campaña presidencial de Gustavo Petro. Pero más allá del nivel político o de la escogencia partidista que tengan los líderes sociales, lo que sí es cierto es que en nuestro país se ha vuelto absolutamente peligroso trabajar de la mano de ciertas comunidades nacionales por pensar diferente, por tratar de abordar otra nación, porque en Colombia creemos que el pensamiento homogéneo es el válido y el que respeta al otro. Una nación que no tolera la diferencia política, de accionar social y de pensamiento, pues es una nación que no le da garantía a esas personas que están siendo asesinadas, que están siendo masacradas. Porque es evidente que sí está pasando una especie de selección y de acción sistemática contra personas que en sus comunidades trabajan por el esfuerzo de sacarlas adelante, de que el Estado cumpla con las necesidades básicas o incluso por denunciar pues la presencia de grupos armados al margen de la ley de cualquier tendencia de izquierda o de derecha. Otros incluso enemigos ocultos que no se sabe de dónde salen, pero generalmente se sienten pues afectados en relación con sus intereses y por eso proceden y se emiten este tipo de amenazas. La matanza, el asesinato de líderes sociales no es un cuento, como algunos sectores de la opinión pública nacional quiere hacer ver. Son asesinatos reales, son familias que en estos momentos viven momentos difíciles por este tipo de crímenes y están ahí presentes. Y el Cauca
por supuesto, no es ajeno a este fenómeno que, como les decía, ya es muy disidente de lo que se está viviendo en Colombia. 7:10 minutos, estamos en Reflexiones de Televisión, www.enlineapopayan.com, el portal informativo donde usted encuentra todas las noticias de Popayán y el departamento del Cauca. Las autoridades identifican a víctimas de masacre en Argelia, Cauca. Dos de esas personas que han identificado ya es comprobado que sí pertenecían a grupos irregulares al sur del departamento. Permanecen 5 más sin identificar, de manera que también se sabrá pues, más detalles cuando las autoridades lo digan. Cárcel para 5 miembros de la estructura Los Piratas en Cauca, que básicamente lo que se dedicaban era a robar vehículos que se movilizaban por las carreteras del departamento. Unos señores pues que les gusta vivir de lo ajeno, es decir, ladrones, fueron capturados por la policía. La policía también captura a 4 integrantes de una banda dedicada al hurto de vehículos aquí en la capital del departamento, aquí en nuestra ciudad de Popayán. ¿A qué se dedicaban? Simplemente pues a jalarle el vehículo automotor a los ciudadanos con el esfuerzo que tanto cuesta tener un carro. Un muerto y 2 heridos dejó una riña en el norte del Cauca. La intolerancia, las peleas entre los propios amigos, vecinos o conocidos que generan este tipo de eventualidades que en el peor de los casos dejan muertos en nuestra región. El retorno a casa gracias a la paz. Esta es una nota que tenemos ahí en el portal sobre una acción social del gobierno de Juan Manuel Santos, que está por terminarse ya en los próximos días, en Santander de Quilichao. Es un video muy bonito, además, que ustedes pueden ver en nuestro portal informativo de www.enlineapopayan.com. Allí hay noticias judiciales del Cauca, locales, políticas, por supuesto, que también nos parece un tema importante de abordar. Y encuentran ustedes toda la actualización diaria de las principales noticias de nuestro entorno inmediato, de manera que los invito a que visiten www.enlineapopayan.com, Reflexiones Televisión en las redes sociales, en Facebook. Estamos en vivo y en directo en este momento. Usted nos puede escribir, hacer sugerencias, alguna crítica constructiva, también la aceptamos con mucho gusto. Algunos temas que quieran ustedes que tratemos aquí, perfecto. Temas de los cuales quieran opinar ustedes se están presentando a nivel nacional, regional, también aceptamos. Es decir, la gente es libre de escribir lo que crea es importante de tener en cuenta. Reflexiones Televisión, pausa y regresamos porque tenemos ya información. Lotería del Cauca. Lotería del Cauca. Con orgullo caucano, compro, juego y gano. Todos los sábados con un premio mayor de 3.555 millones y 20 cejos millonarios. Lotería del Cauca. Juega los sábados, 9:40 de la noche por el Canal 1. Vigilado Supersalud. En la Personería Municipal de Popayán brindamos apoyo a los ciudadanos que requieren de nuestros servicios en salud, educación, tránsito, servicios públicos, asuntos penales y carcelarios, medio ambiente y asuntos administrativos, instruyéndolos y orientándolos acerca de sus derechos civiles y políticos. Visítanos en la carrera Sexta 421, edificio CAM, primer piso, teléfono 833-3030. Personería Municipal de Popayán, comprometidos con tus derechos. Compadre, le tengo el negocio. Instala esta máquina tragamonedas y nos repartimos las ganancias. No, señor, eso es un delito. Da 8 años de cárcel y 55 millones de multa. Además, eso es robarnos a nosotros mismos. No se deje engañar. Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Coljuegos, entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en Colombia. Mira, una vaca, una... Gerardo, las vacunas. ¿Cuál sigue? Neumococo. ¿Rotavirus? No se enreden. A las vacunas hay que ir 8 veces. Al nacer y cuando cumplen los 2 meses. Al cumplir 4, 6 y 7 meses. Al año y medio y a los 5 años. Así de fácil, sin enredos y nombres extraños. Recuérdalo siempre con esta canción. Y lleva tarde de vacunación. Vacunas al día, te la ponemos fácil. Todos por un... Daniel Gómez. Presente. Belén Ortiz. Presente. Vicente Pedraza. Presente.
El trabajo infantil también es una forma de violencia contra la niñez. Hagamos que los niños, niñas y adolescentes ocupen su lugar. Denuncia la línea 141 del ICBF y hazte presente contra el trabajo infantil. Una campaña de Gobierno de Colombia. ¿Fumas? No, no quiero. No fumo, no quiero, porque me quiero. Quiero cantar, quiero gritar, quiero respirar, respirar, respirar. Quiero mi piel, quiero mi aliento, quiero mi pelo, me quiero, me quiero. Quiero al que quiere para mí todo lo bueno, y por mí yo empiezo. Nos queremos más. Al cigarrillo le decimos: no fumo, no quiero, porque me quiero. Generación Más, nos queremos más. Continuamos aquí en Reflexiones con más información, mi queridísimo Rubén, cuando son exactamente, voy a mirar. A ver. Las, para que usted me corrija, son las 7:15 minutos. Exacto, estamos totalmente sincronizados en nuestro programa y en nuestros relojes, además. Antes de iniciar el programa del día de hoy, quiero felicitar en público, al aire, en vivo y en directo, para toda la ciudad de Popayán, a mi compañera Gabriela Díaz. Hoy está cumpliendo sus primeros añitos de vida y le deseamos que cumpla muchísimos años más, que el Dios Todopoderoso la bendiga, que sus cosas más importantes se puedan cumplir. Feliz cumpleaños, como dice por allí nuestra producción. La queremos y apreciamos mucho. Y ha sido un placer conocerla este año. Apenas nos conocemos, no somos amigos de toda la vida, pero es un placer tenerla aquí. Ay, Rubén. Flaco, Luis Carlos, qué detallazo ese feliz cumpleaños. Sí, sí. Ustedes siempre tan especiales conmigo, pues. Estoy a la demora para hacer ese pastel allí que tenemos en, ay, tan hermoso. En vivo. Ay, Luis Carlos, muchas gracias. Rubén, a ti muchas gracias. Como tú dices, no nos conocemos de hace años, pero es como si nos conociéramos hace muchísimo tiempo. Somos grandes amigos, es un hermoso equipo de trabajo y le agradezco mucho esas palabras, Rubén. Pues le agradezco a Dios primero que todo por esos 36 años de vida, a mi familia, a mis seres queridos por hacer que mi vida sea tan feliz, a mi hijo. Y pues gracias a mis padres por darme la vida y pues aquí estamos y que Dios nos dé muchos años más de vida y mucho tiempo al aire para compartir con nuestros televidentes y con usted y con Luis Carlos y con todos los que están detrás de cámaras, a Alex, a Raúl, muchísimas gracias. Oiga, y empezando porque ya nuestros televidentes están por allí en línea, así que fuerte y claro para poder escucharlos. Muy buenos días. Buenos días. A ver, primero que todo, felicitaciones a la niña por su cumpleaños. Muchas gracias. Y dos cuestiones. Una, queriéndole agradecer inmensamente a nuestros representantes futbolísticos que nos dejaron muy, muy en grande. Lástima el robo tan descarado. Parece ese árbitro, parece el senador robando. Y otra cuestión, hablando de senadores, da lástima y da vergüenza que hayan querido robarle o interrumpirle o coartarle la curul al señor Antanas Mocus, una persona que honrada, decentemente, sacó una votación de 500,000 votos. En cambio, a esos niños que sacan 60,000-70,000 votos con patrañas, robos y comprados, no les dicen absolutamente nada. ¿Esto por qué? Porque se sienten amenazados en el Senado con una persona recta y honesta como el señor Antanas Mocus. Por eso digo, da vergüenza que a una persona honesta le quieran tumbar la curul y a los que con base en trampas, mentiras y robos están en el Senado no les digan absolutamente nada. Muchas gracias. A usted, muy amable por estar con nosotros. Qué bueno escuchar a nuestros televidentes. Es muy gratificante pues cuando tienen algún tema sobre el cual opinar, y creo que esa también es la idea que nosotros tenemos, no simplemente que ustedes se sienten allá en un televisor y vean, ah, mira, está pasando esto en Popayán, en el Cauca, sino generar opinión y debate. A propósito, Gaby, ya que nuestro televidente habla de Antanas Mocus, quien salva su curul por ahora mediante esta determinación del Consejo Nacional Electoral, veamos esta nota que la emite CMI hablando sobre este tema y que nosotros hemos querido también volverla a repetir aquí a través de Reflexiones para que ustedes se aten un poquito de qué fue lo que pasó con respecto al tema de Antanas Mocus.
La sala plena del Consejo Electoral rechazó la ponencia del magistrado Luis Bernardo Franco, que pedía no declarar la elección del profesor Antanas Mockus porque dijo haber encontrado causales de inhabilidad para haberse inscrito como candidato. Votaron en contra de Mockus, Bernardo Franco y Felipe García. A favor de Mockus votaron Yolima Carrillo, Ángel Hernández, Gloria Inés Gómez, Alexander Vega, Héctor Elí Rojas y Armando Novoa. Estuvo ausente Emiliano Rivera. La nueva ponente, la magistrada Gloria Inés Gómez. Bueno, cuando se derrota un proyecto, quien elabora el proyecto que debe reemplazarlo, tiene que traerlo en el sentido de la posición de la mayoría de la sala. Los abogados que demandaron a Mockus anuncian que ahora demandarán por prevaricato a los magistrados que votaron a favor de Mockus. Sí, claro, y contra los que la firmaron, es un prevaricato clarísimo, están desconociendo una norma de orden constitucional. El profesor Mockus reconoció que estaba sorprendido por la decisión. Siempre preocupa a uno un poco, pero también confío en que cualquiera de los destinos posibles era atractivo. Mockus dice que espera cumplirle al país. Pues hasta me da susto de cuánta confianza tienen los colombianos en que cambiando las leyes cambia la sociedad, cambian las personas. Eso es bonito y pues ya nos veremos. Entre mañana y el martes debe producirse la nueva ponencia que salva a Antanas Mockus, pero deberá ser sometida a una nueva votación en la sala plena del Consejo Electoral. Ahí estaba entonces la información sobre lo que ha pasado con la curul de Antanas Mockus. Se salva por ahora la que es una de las votaciones más transparentes de las elecciones de muchos años, porque Antanas Mockus es un hombre, pues hombre, es decente, es un hombre transparente. Es decir, son realmente demandas absurdas en Colombia. Porque además le quiero contar una cosa, Gaby. Los abogados que establecieron la demanda para declarar la nulidad de Antanas Mockus son los abogados del partido PIN y de Opción Ciudadana. De semejante belleza. Que es uno de los movimientos que tiene parapolíticos en la cárcel. Y que además tienen dirigentes cuestionados porque son los que dejan morir por desnutrición a los niños de La Guajira. Exactamente. Hace poco usted hizo referencia a esto en un link que publicó, que tuve la oportunidad de leer, donde hablaba sobre que la mayoría de estos dirigentes precisamente de este partido político están en la cárcel por corrupción, por parapolítica, por robarse los dineros de los niños, lo que usted está comentando. Entonces, tenemos que estar muy bien dateados, ¿no? Hay gente que estaba en contra de Antanas Mockus sin saber ni siquiera qué era lo que estaba sucediendo, porque, como le hemos mencionado muchas veces aquí en el programa, este es un país de emocionalismos. Entonces pasa lo que pasaba con la consulta anticorrupción, que si no están del lado de cierto dirigente político, que si Antanas Mockus no es de cierto dirigente político, entonces nos tenemos que ir en contra de ellos. No, señores, el hecho de que una persona no esté del lado de un partido político o de un dirigente político no quiere decir que sea una mala persona o que esté en contra de nosotros. Por el contrario, hay personas buenas que de pronto no tienen afinidad con nosotros, con nuestra forma de pensar, pero que sin embargo sería bueno evaluar qué tan benéfico es para el país que ese tipo de personas lleguen al poder, como Antanas Mockus. A propósito de temas nacionales, ayer o por estos días, mejor, se están cumpliendo los 10 años de la famosa Operación Jaque. ¿Se acuerda usted? Por supuesto. Que eso fue una operación militar que permitió sacar del secuestro por parte de la guerrilla de las FARC, en ese entonces que estaba en plena acción de guerra, a varios secuestrados, entre ellos la famosa Ingrid Betancourt. Eso fue una cosa de película. Aquí está el presidente Juan Manuel Santos, que nos hace un resumen de lo que ha sido esta Operación Jaque. La Operación Jaque fue tal vez la operación de inteligencia militar más audaz, más ingeniosa y más exitosa de la historia reciente en el mundo entero. Me lo decía el periodista norteamericano Larry King, que es un gomoso, un estudioso de este tipo de operaciones, que esto se comparaba con la operación de Entebbe, con una gran diferencia. Aquí no se derramó una sola gota de sangre y se rescataron 15 secuestrados del corazón de la selva, de la guerrilla más poderosa, más peligrosa y más vieja de todo el continente. La Operación Jaque tuvo dos efectos diametralmente opuestos. Para nuestras fuerzas militares, para nuestro ejército, fue
una inyección de moral, de entusiasmo, de optimismo, de seguridad en sí mismo. Por el otro lado, para las FARC fue un golpe mortal a su moral, a su entusiasmo, a su capacidad de continuar esa guerra que habían librado durante tantos años. O sea que fue determinante como un factor adicional en la búsqueda de la paz, porque se trataba de quitarle a las FARC esa capacidad y ese deseo de continuar la guerra. La operación Jaque, que fue de película, es una cosa del ingenio de Colombia, ¿no? Bueno, y hablando de la operación Jaque, se le atribuye mucho al expresidente Álvaro Uribe Vélez, ¿no? O sea, que de, mucho que miren ver, cómo son las paradojas de la vida, Gaby, porque eso tiene que ver mucho en un trabajo articulado entre Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Y ahora que mencionamos al expresidente Álvaro Uribe Vélez, no sé si usted se dio cuenta que se cayó de su caballo allá en el Ubérrimo, y tuvo una fractura en dos costillas. El público en su Twitter, y yo lo sigo en Instagram también, tuve la oportunidad de leer que no había sido nada grave, que solamente ha sido una pequeña fractura en dos costillas, y que lo han atendido muy bien, y que le agradecía muchísimo pues al cuerpo médico donde lo habían atendido, pero que ya estaba bien, que tenía solamente que descansar y estar inmovilizado por un tiempo. Ahí va a estar incapacitado un mes. Un mes va a estar en recuperación el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, que pues seguramente le correspondió un caballo muy brioso, ¿no? Y sí, porque él es un muy buen jinete. Claro, el hombre es uno de los mejores jinetes del país. Lo que pasa es que también creció con su papá, que le gustan mucho los caballos, entonces pues obviamente aprendió mucho de lo que es montar y poder hacer estas labores con los equinos. Entonces, desde acá, desde Reflexiones, le deseamos al expresidente Álvaro Uribe Vélez que se mejore muy pronto y que regrese su salud a su vida. Oiga, hay noticias importantes porque a las 7 de la mañana, 25 minutos, los quiero dejar con un video del Comité de Cafeteros del Cauca, es más o menos de 5 o 6 minutos, a propósito del cierre del proyecto de Sicaficultura, que es un proyecto de innovación social con los cafeteros que permitió formar escuelas a través del café, sembrar y renovar cultivos, proyectar toda la producción de este importante grano en el departamento del Cauca, en un proyecto del Sistema General de Regalías en la que tiene participación la Gobernación del Cauca, la Universidad del Cauca y el Comité de Cafeteros del Cauca. Acaba de cerrar su primera fase y me parece que es muy importante que conozcamos esto, Gaby, porque muestra también lo que hacemos en Cauca con respecto al cultivo del café, ¿no? Además que el departamento del Cauca es un departamento muy fuerte en lo que tiene que ver con cultivo de café. Aquí tuvimos pues un personaje de la gobernación que no recuerdo bien, claro, sí, que sí, nos sí. explicaba cómo el mayor cultivo que hay en el Cauca, en los minifundios, porque acá no hay latifundios, es precisamente de café. El café. Veamos lo que ha sido este proyecto de Sicaficultura, de estas entidades que le acabo de mencionar, porque es muy importante, insisto, el cultivo del grano del café. En busca de consolidar una caficultura renovada, integrada al mundo global cafetero y garante de la armonía comunitaria, entre los años 2014 y 2018, el Comité de Cafeteros del Cauca ejecutó el proyecto Caficultura, una oportunidad en el Pacto Social por el Cauca, iniciativa referenciada como modelo nacional de gobernanza por haber convocado la voluntad de la Gobernación del Cauca y de 30 administraciones municipales, que haciendo uso de los recursos del Sistema General de Regalías y con el apoyo de la Federación Nacional de Cafeteros, aportaron al bienestar de más de 38.000 familias campesinas. En su desarrollo se renovaron 19.000 hectáreas de café. 10.452 caficultores fueron apoyados con infraestructura productiva, instalando en el departamento 8.779 tanquetinas, 8.942 secadores solares y dos beneficiaderos comunitarios, 107 procesadores de pulpa, 901 sistemas modulares de beneficio anaerobio, SMTA y 77 plantas artesanales. Todo esto ha permitido la entrada o permanencia de más de 2.500 familias en programas de cafés especiales y con ello el aumento entre un 15 y un 25% en sus ingresos económicos. El impacto también ha sido ambiental.
13.200.000 kilos de café hoy reciben beneficio húmedo en forma adecuada, disminuyendo en un 80% el consumo de agua. 13.500.000 kilos de café reciben beneficio seco en forma adecuada. Y 8.500.000 litros de agua utilizados en el beneficio húmedo del café reciben tratamiento a través de los sistemas modulares de beneficio anaerobio, SMTA. Por si fuera poco, el proyecto deja 500 maestros de obra capacitados en el manejo de infraestructura productiva para café. Esta iniciativa permitió también que la estrategia Escuela y Café pasara de vincular a 17 instituciones educativas a 55, logrando que el café de los jóvenes llegue a los mercados internacionales. Tras contar con acompañamiento social, 6.000 personas recibieron formación en cultura de paz. 400 caficultores fueron formados como gestores en convivencia pacífica. Se creó la Red Solidaria de Mujeres Caficultoras del Cauca y se constituyeron 30 veedurías ciudadanas encargadas de acompañar la ejecución del proyecto y de constatar que los recursos fueran invertidos con criterios de transparencia, eficiencia y participación ciudadana e interinstitucional. Otro aspecto importante es la educación hacia nuestros agricultores, a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Ahí queremos un relevo generacional para que la gente y los agricultores no salgan de la región. Se hizo también una alianza con diferentes instituciones en todos los municipios. Se puso a sembrar a los estudiantes café y eso es importantísimo porque es que estamos perdiendo la gente nueva y eso, ese proyecto quería eso. Por lo tanto, las áreas sembradas van a beneficiar a todo nuestro departamento y por ende pues la economía también. Nada se hizo a escondidas y todo lo que se hizo tuvo interventorías en los tiempos que era. Entonces yo siento que el proyecto estaba diseñado para que se desarrollara de una manera tal que no hubiese como el temor y pues a que se estaban haciendo cosas tapadas o escondidas. Yo siento que eso también hace que los caficultores se sientan satisfechos de que la inversión se mostró, de que todo lo que llegó se entregó y están en las mejores manos. Muchísimas gracias, Regalías, por este momento histórico que se ha vivido en la caficultura de la región al desarrollar este proyecto. Adicionalmente, en 2014, cuando inició el proyecto, el promedio de tenencia en área de café por productor era de 0.8 hectáreas y en la actualidad es de 1.0 hectáreas, aumentando la producción y el valor de la cosecha. El parque cafetero caucano pasó de tener 88.000 hectáreas en 2014 a más de 95.000 actualmente. 4 años atrás, el departamento contaba con 90.000 caficultores y ahora se registran más de 92.000 caucanos que junto a sus familias hacen de la caficultura su proyecto de vida en 117.000 fincas cafeteras. El porcentaje de variedades resistentes a la roya se acercaba al 60% en 2014 y en la actualidad supera el 80%. La generación de empleo y el valor de cosecha también son indicadores de éxito. En 2014, la cosecha alcanzó los 72 millones de kilos de café pergamino seco, vendido a más de 155 millones de dólares. Al cierre de este año, se espera una cosecha de 107 millones de kilos de café pergamino seco, que se comercializarán en 244 millones de dólares, generando más de 65 mil empleos rurales. El café es la esperanza, es el presente, es la realidad que hoy nos pone a hablar de forma concreta en lo que es la construcción de un Cauca territorio de paz, en proyectar escenarios más amables y en poder seguir trabajando. En otras cadenas productivas, como el café, también tendrán destino de exportación y podrán darle origen a los planes de vida de los caucanos. De ser el sexto departamento productor de café a nivel nacional, pasamos a ser el cuarto, lo que nos inspira a seguir creciendo y siendo más y mejores caficultores, fortaleciendo alianzas público-privadas e involucrando gobernanzas locales y regionales. Bueno, en nombre de las 50.000 familias de cafeteros que participaron en nuestro proyecto Caficultura, una oportunidad en el Pacto Social por el Cauca, proyecto financiado con recursos de la Gobernación del Cauca, del Sistema General de Regalías y de 30 alcaldías, queremos desde los 29 comités municipales, desde nuestro comité departamental y obviamente desde nuestra Federación de Cafeteros, decirles muchas gracias por haber dado la oportunidad de que hoy 50.000 familias de cafeteros tengan más ingresos porque tienen más producción, que 50.000 familias tengan
hoy la oportunidad de más calidad, por consiguiente un mejor posicionamiento en el mercado global, y que 50.000 familias tengan la oportunidad de más educación a través de nuestro proyecto Escuela del Café, con lo cual estamos creando la nueva generación de cafeteros para un mundo cambiante en el cual el Departamento del Cauca seguirá construyendo territorios de paz. Lo más importante de hacer balance de este importante proyecto es la continuación. En el café seguiremos invirtiendo en las familias cafeteras, en el mercado, en la educación, en la cultura cafetera. 24.000 millones de pesos, donde se involucran 32 municipios, donde la gobernación del Cauca tiene un papel importante en ese enlace que se requiere con las autoridades civiles, y donde la Federación de Cafeteros se vuelve un aliado estratégico, también haciendo cierre financiero, y creemos nosotros que esto nos permite seguir trabajando de una forma decidida en que el café siga siendo ese bello dinamizador de la economía en el departamento del Cauca. En el Cauca seguiremos sembrando y cosechando las regalías. Cauca, territorio de paz. Lotería del Cauca. Con orgullo caucano, compro, juego y gano. Todos los sábados con un premio mayor de 3.555 millones y 20 secos millonarios. Lotería del Cauca. Juega los sábados, 9:40 de la noche por el Canal 1. Lotería del Cauca. Vigilado Supersalud. En la Personería Municipal de Popayán, brindamos apoyo a los ciudadanos que requieren de nuestros servicios en salud, educación, tránsito, servicios públicos, asuntos penales y carcelarios, medio ambiente y asuntos administrativos, instruyéndolos y orientándolos acerca de sus derechos civiles y políticos. Visítanos en la carrera Cesta 421, edificio CAM, primer piso, teléfono 833-3030. Personería Municipal de Popayán, comprometidos con tus derechos. Compadre, le tengo el negocio. Instala esta máquina tragamonedas y nos repartimos las ganancias. No, señor. Eso es un delito. Da 8 años de cárcel y 55 millones de multa. Además, eso es robarnos a nosotros mismos. No se deje engañar. Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Coljuegos, entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en Colombia. Mira, una vaca, una... Gerardo, las vacunas. ¿Cuál sigue? Neumococo. ¿Rotavirus? No se enreden. A las vacunas hay que ir 8 veces. Al nacer y cuando cumple los 2 meses. Al cumplir 4, 6 y 7 meses. Al año y medio y a los 5 años. Así de fácil, sin enredos y nombres extraños. Recuérdalo siempre con esta canción. Y lleva la red de vacunación. Vacunas al día. Te la ponemos fácil. Todos por un... Daniel Gómez. Presente. Belén Ortiz. Presente. Vicente Pedraza. Presente. El trabajo infantil también es una forma de violencia contra la niñez. Hagamos que los niños, niñas y adolescentes ocupen su lugar. Denuncia la línea 141 del ICBF y hazte presente contra el trabajo infantil. Una campaña de Gobierno de Colombia. ¿Fumas? No, no quiero. No fumo, no quiero, porque me quiero. Quiero cantar, quiero gritar, quiero respirar, respirar, respirar. Quiero mi piel, quiero mi aliento, quiero mi pelo, me quiero, me quiero. Quiero al que quiere para mí todo lo bueno, y por mí yo empiezo. Nos queremos más. Al cigarrillo le decimos. No fumo, no quiero, porque me quiero. Generación Más, nos queremos más. 7:38 minutos, mi querido Rubén, continuamos con más información aquí en Reflexiones. Ahí veíamos pues todo lo que tiene que ver con el Comité de Caficultores.
A propósito de temas del departamento del Cauca, se ha venido presentando situaciones muy negativas en el orden público de nuestro departamento. Recordemos la masacre del municipio de Argelia. Anoche se conocen intimidaciones a líderes y campesinos indígenas y sectores que apoyaron la campaña presidencial de Gustavo Petro en Cauca y Valle del Cauca. Los con nombres propios, además, los sentencian a muerte un grupo denominado Águilas Negras, que por supuesto saben que es un grupo de paramilitares. Eso lo tenemos absolutamente claro en relación con ese tipo de fenómenos. Pero ¿qué ha dicho el gobernador del Cauca sobre el tema del orden público? Miremoslo aquí en la entrevista que le hace Julio de la RU en el canal Cable Noticias, en un programa que se llama En Primer Plan. El resumen que hace el gobernador del orden público. Muy bien, hablemos inicialmente cómo está hoy su departamento. Hágame una radiografía de su departamento hoy. Bueno, el departamento del Cauca es un departamento que indiscutiblemente da un testimonio positivo a lo que ha sido el proceso de paz. Departamento del Cauca, tantos años de violencia que se encrudecieron en los últimos años, donde vimos un fenómeno de desplazamiento marcado, donde nosotros vimos que la movilidad estaba restringida y donde no existía control territorial por parte de nuestra fuerza pública, pues efectivamente hoy vemos un departamento abierto con una movilidad que le permite a los caucanos y a la gente que nos visita poder transitar sin ninguna dificultad, y que la economía y que el crecimiento social pues tiene hoy unas cifras importantes. De esas cifras vamos a hablar hoy. Oh, claro, eso estamos. Hizo que me anticipara un poco la pregunta, pero debo hacerla ahora. Usted acaba de hablar de la posibilidad de transitar con mayor tranquilidad. ¿Cómo está el tema de orden público? ¿Cómo está esa circulación que hace años era muy difícil? ¿Hoy cómo está esa situación en su departamento? Arranco con las dificultades. Ok. Hay unos gaos residuales que aún persisten, muy ligados a los cultivos de uso ilícito. Y en algunos municipios de los 42 que tiene el departamento, pues se encuentran la presencia de estos gaos residuales, como en el municipio de Corinto, de Toribío, o en el municipio de Argelia, o en López de Micay, o en Buenos Aires, donde es la dinámica de estas economías ilegales la que les propicia su estadía en el departamento. Allí está nuestra agenda de poder nosotros confrontar como Estado a estas bandas criminales que no han logrado aún despejar el territorio. Ahora, la parte gruesa del departamento del Cauca. Nosotros hoy damos un testimonio de que se logró recobrar una sana convivencia y que la movilidad hoy nos permite establecer de que no hay ninguna restricción en ninguna vía del Cauca, de ningún horario, y podemos nosotros mostrarles sí al país, a todos los que nos visitan, de que el departamento del Cauca tiene hoy unas mejores condiciones. ¿Podemos decir que su departamento hoy sí está en paz? No completa. Pero está ganada. Pero sí recobró, en términos de convivencia y de seguridad, en un 85-90% lo que pudiese ser la paz que quisiéramos. No completa, dice el gobernador del Cauca, está la paz en el departamento, pero reafirma en que si hay sectores muy importantes de esta zona del territorio del país que están absolutamente con mayor tranquilidad. Y dice no completa, pues por los hechos recientes, además, que hemos podido conocer de Argelia y otras zonas que están con situaciones de orden público bastante lamentables. Bueno, mi querido Rubén, en sus redes sociales tuve la oportunidad de ver unos hostigamientos que se están llevando a cabo en las vías del Cauca, donde se están dejando pipas de gas y banderas del ELN. Se está dejando también pues panfletos, cosas que tienen que ver con amenazas. Eso fue lo que vi en sus redes sociales. Sí, ayer se conoció esto porque sobre la vía que de Padilla conduce al municipio de Corinto, pues se ubicaron varias banderas al lado y lado de la vía del ELN, y varias de ellas además estuvieron al lado de pipas de gas, que no fueron explosivos, pero sí es un simbolismo de lo que eso representa para mucha gente. Recordemos que las pipas de gas eran usadas para pues generar explosiones
contra las municipalidades, contra la gente. Las incursiones guerrilleras. Exactamente. Que más es, o menos para el año, entre el año 2000 y el 2004. Exactamente. Es un tema de estrategia psicológico, ¿no? Que pues le genera mucho miedo a las poblaciones. Hay que decir que en los últimos días el orden público en el Cauca se ha alterado bastante, ha estado muy, muy complicado, de manera que no queremos vivir este tipo de situaciones. Para mí es muy harto tener que estar comunicando este tipo de cosas. Nueva masacre es lo que nos pinta, nos recrea Matador en esta caricatura que estamos viendo precisamente. Uno de los mejores caricaturistas de Colombia. Si no el mejor, ¿no? Si no el mejor caricaturista. Así es. ¿Cómo representa él entonces a través de la caricatura lo que está pasando en el Cauca? Sí, son muy buenas. Tenemos que comentar que él tuvo en algún momento amenazas también, claro, precisamente por las caricaturas que él hace, porque son caricaturas protesta. Que habla mucho sobre, ¿no?, lo que está sucediendo. Sí. De la realidad del país. De manera que ojalá las autoridades tomen acciones para con los líderes sociales que trabajan en sus comunidades, que no necesariamente son de izquierda. Exactamente. Que no necesariamente tienen que ver con algún grupo ilegal, simplemente gente que trabaja en una comunidad, porque si no son ellos, nadie lo hace, Gabriela. Es que en Colombia tenemos un problema y es que cuando creemos que una persona empieza a exigir sus derechos, a exigir que se le cumplan, que se le cumplan los compromisos del Estado, entonces hay sectores que ya lo tildan de que es rebelde, subversivo. Exacto. Que quiere pues generar presión a través de ciertos mecanismos. No todas, hay que dejar esa manía, no todos los líderes tienen que pertenecer a un partido político para ser un líder social. Y es cuestión de, como usted lo menciona, como la misma palabra lo dice, de liderazgo, lo que usted acaba de decir, si no lo hace esa persona, pues nadie más lo va a hacer, es una convicción, una vocación ser líder. Entonces ellos lo único que están queriendo es ayudar a sus comunidades, y en lugar de desaparecerlos, lo que debería estar haciendo el gobierno es mirar cómo resalta lo que ellos hacen y cómo incentiva a que haya nichos de líderes y que para que esos puedan ayudar a las comunidades a salir adelante, porque tiene muchas iniciativas en proyectos. Por ejemplo, el proyecto que presentábamos aquí hace 2 días que hablaban sobre el liderazgo juvenil, uh-huh, ellos son líderes también. Entonces hay mucho para rescatar del liderazgo en Colombia, pero si se empieza a ver que se está callando la voz de los líderes, pues la gente ya no va a querer ejercer el liderazgo. ¿Y va, para dónde vamos, Rubén? A propósito de cosas positivas que permite la paz que firmó el gobierno de Santos con la guerrilla de las FARC, pese a todos sus opositores, es que la gente visite los parques nacionales naturales del país. Y aquí tengo un video que me pareció muy bonito, quizás lo más bonito de producir el programa del día de hoy, que es el Parque Nacional Natural de Chiribiquete, que es el parque nacional natural más grande del mundo. Es tan grande que cabe toda Dinamarca en el Imagínense. Parque. Miremos este video muy cortico, pero muy bonito, de lo que significa esto para el país y, por supuesto, para todo el planeta, porque es un pulmón de la naturaleza. Thank you.
Parece una película, ¿no? Exactamente, es un pequeño documental muy hermoso, uh-huh, refiriéndose a esos sitios naturales, turísticos, y que podríamos llamarlos como vírgenes porque todavía no ha llegado la mano del hombre a invadirlos, y que muchos colombianos no conocemos. A veces hay personas que se dedican a conocer otros países, otras culturas, pero no conocen a ciencia cierta toda la belleza y todo el tesoro que hay aquí en Colombia. Por ahora, y creo que hasta este momento no tenemos más por el día de hoy. Sí. Ya vienen nuestros amigos de Hipnosis, que son vecinitos aquí de Set de Televisión, van a hacer su programa y nosotros, por supuesto, les vamos a dar paso. No sin antes agradecerles a ustedes, los televidentes, por estar siempre en sintonía, por querer hablar de otros temas, no de lo de siempre, sino de otros temas. Así es. Por estar pendientes también de Reflexiones TV en redes sociales, en línea Popayán, www.enlineapopayan.com. Nos vamos, no sin antes desearle otra vez un feliz cumpleaños a Gaby, que la pase muy bien el día de hoy con todas las personas que quiere. Para nosotros es un orgullo estar aquí trabajando con usted. Mire por allí. Ay, ese Luis Carlos es un amor. Los televidentes que siempre reportan sintonía. Dice, feliz cumpleaños a la más linda presentadora Gabriela Díaz, que Dios la bendiga. Concuerdo con toda la opinión del televidente. Ay, es la gracias. Más linda que tenemos acá. Nos hace agradable el programa. En fin, tantas cosas que hacemos con Gaby cuando vamos a conversar de temas del país y de lo importante que es trabajar en hacer periodismo. De manera que cumplas muchos más años. Muchas gracias, Rubén. Lo más lindo de trabajar aquí es trabajar contigo, con Luis Carlos, con Raúl, con Alex. Ustedes son mis grandes amigos, sobre todo, pues, Luis Carlos y tú. Yo creo que los televidentes, pues, no pueden ver todo lo que pasa detrás de cámaras, pero aquí tenemos un inmenso cariño. Generalmente desayunamos juntos casi todos los días, hablamos de lo que pasa en el país, de lo que pasa aquí, hemos construido una maravillosa amistad y yo les agradezco por hacerme pasar esta hora tan agradable al inicio de mi día de cumpleaños. Muchas gracias, Luis Carlos, por esa producción, gracias, Rubén, por esos saludos que me das de cumpleaños y por esas hermosas palabras. Yo los quiero muchísimo y les agradezco mucho. Espero que cuando ustedes cumplan años yo también pueda celebrarles de la misma manera. Y no quiero irme sin antes agradecerle a nuestros televidentes que me han saludado, a Eider Matallana, muchísimas gracias por y a la que le regaló los zapatos, a mi hermana que me regaló estos hermosos zapatos, a Roxana Díaz, que es quien me calza todos los días. Roxana, muchísimas gracias. Voy a correr la mesa para que ustedes vean mis hermosos zapatos del día de hoy, estoy estrenando, es un regalo adelantado de cumpleaños que me dio Roxana Díaz. A ella la encuentran en redes sociales como así, como Roxana Díaz, y ella puede entregarles a ustedes el zapato que ustedes deseen. Gracias a Yamilet Patiño, gracias a Juan José Patiño, que me mandó un hermoso mensaje de cumpleaños, a mi familia, amigos, seres queridos, a mi esposo, a mi hijo, a todos, muchas gracias por darme tanta felicidad. A ustedes, televidentes, gracias por estar con nosotros todos los días. Los esperamos mañana de 7 a 8 de la mañana en este hermoso programa que se llama Reflexiones. Chao. Lotería del Cauca. Con orgullo caucano, compro, juego y gano. Todos los sábados con un premio mayor de 3.555 millones y 20 cejos millonarios. Lotería del Cauca. Juega los sábados, 9:40 de la noche por el Canal 1. Lotería del Cauca. Vigilado Supersalud. En la Personería Municipal de Popayán, brindamos apoyo a los ciudadanos que requieren de nuestros servicios en salud, educación, tránsito, servicios públicos, asuntos penales y carcelarios, medio ambiente y asuntos administrativos, instruyéndolos y orientándolos acerca de sus derechos civiles y políticos. Visítanos en la carrera Sexta 421, edificio CAM, primer piso, teléfono 833-3030. Personería Municipal de Popayán, comprometidos con tus derechos. Compadre, le tengo el negocio. Instala esta máquina tragamonedas y nos repartimos las ganancias. No, señor. Eso es un delito. Da 8 años de cárcel y 55 millones de multa. Además, eso es robarnos a nosotros mismos. No se deje engañar. Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Coljuegos, entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en Colombia.
Mira, una vaca, una... Gerardo, las vacunas. ¿Cuál sigue? Neumococo. ¿Rotavirus? No se enreden. A las vacunas hay que ir 8 veces. Al nacer y cuando cumple los 2 meses. Al cumplir 4, 6 y 7 meses. Al año y medio y a los 5 años. Así de fácil, sin enredos y nombres extraños. Recuérdalo siempre con esta canción. Y lleva la red de vacunación. Vacunas al día. Te la ponemos fácil. Todos por un... Daniel Gómez. Presente. Belén Ortiz. Presente. Vicente Pedraza. Presente. El trabajo infantil también es una forma de violencia contra la niñez. Hagamos que los niños, niñas y adolescentes ocupen su lugar. Denuncia la línea 141 del ICBF y hazte presente contra el trabajo infantil. Una campaña de Gobierno de Colombia. ¿Fumas? No, no quiero. No fumo, no quiero, porque me quiero. Quiero cantar, quiero gritar, quiero respirar, respirar, respirar. Quiero mi piel, quiero mi aliento, quiero mi pelo, me quiero, me quiero. Quiero al que quiere para mí todo lo bueno, y por mí yo empiezo. Nos queremos más. Al cigarrillo le decimos: no fumo, no quiero, porque me quiero. Generación Más, nos queremos más.